Buenas tardes para toda nuestra audiencia. Mi nombre es Kelly Joana Jiménez, soy ingeniera de petróleos, actualmente estudiante de la maestría en ingeniería de hidrocarburos y quiero darles una cordial bienvenida a nuestra séptima edición del programa SPE Young Professional TED Talks, auspiciada por la sección SPE Northeast Colombia. Este programa busca generar espacios que permitan fortalecer las habilidades de nuestros jóvenes profesionales, miembros de SPE, y de esta manera poder compartir y transferir su conocimiento a la comunidad del sector energético. La mecánica del evento durante la siguiente hora será la siguiente. Se presentarán tres ponentes, cada uno con un tema previamente seleccionado y revisado. Las ponencias serán ligeras, por lo que cada uno de nuestros invitados contará con máximo 12 minutos para desarrollar la charla. Al final, se seleccionarán de 3 a 4 preguntas de la audiencia que lleguen vía comentarios a nuestras transmisiones de Facebook o YouTube para hacerlas en vivo al ponente. Sin embargo, se recopilarán todas las preguntas realizadas y se le enviarán al expositor para responder a todos sus interrogantes. Agradecemos entonces que la audiencia deje sus preguntas en los comentarios de la transmisión durante la presentación para que al final se pueda manejar con agilidad este tema. Es importante también aclarar que cada uno de nuestros ponentes dejará en sus diapositivas un correo electrónico de contacto para que cualquier persona de la audiencia pueda comunicarse con ellos y dejarles cualquier inquietud. Las diapositivas de cada una de las presentaciones que se lleven a cabo en cualquier sección estarán disponibles en la página web de este programa, www.spenorisco.org/yp, por lo que los invitamos a ingresar y descargarlas. Por último, invitamos a todos los profesionales de 35 años o menores a participar activamente en las secciones del SPE Young Professionals Tech Talks. Pueden escribir sus temas vía web en la página www.spenorisco.org/yp. O enviarnos un email con sus datos y el tema a la cuenta yp@spenorisco.org. De igual manera, en la descripción de estos videos se encuentran estos links. Sin más preámbulo, démosle la bienvenida a nuestro primer invitado. Byron Apolo Aguilar es un joven profesional graduado como ingeniero en petróleo de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, Ecuador. Posee 6 meses de experiencia en la industria petrolera como QA, QC, Junior de Perforación en la empresa CNPC y 6 meses como tesista en la empresa Certecpec S.A., donde se desarrolló como tema una metodología para selección de levantamiento artificial mediante una matriz gráfica que relaciona el índice de presión del yacimiento e índice de productividad, la cual fue utilizada para el análisis y evaluación del levantamiento artificial de un campo petrolero. Este trabajo de investigación fue presentado en el Congreso Redu Yachay Tech 2019 y publicado recientemente en el Congreso Latin American and Caribbean Consortium of Engineering Institutions en julio del 2020. En su presentación, Let's Talk About Methodology for Selection of Artificial Lift System in Oil Wells, nos explicará la metodología propuesta del trabajo de su tesis, en el que involucra los parámetros utilizados para seleccionar el sistema de levantamiento artificial apropiado de un pozo o campo petrolero y su aplicación en la industria oil and gas. Le pedimos entonces a Byron que por favor encienda su micrófono. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Bien. ¿Puedes, por favor, prender tu cámara? Correcto. ¿Ahí? Listo, sí, perfecto. ¿Podrías, por favor, compartir la presentación? Ya, correcto. Ahí. Para que me den acceso, por favor. Claro, un momento. Ya. Listo. Ahí, para confirmar, ¿visualizan la pantalla? Sí. ¿Ya? Visualizamos ya, todo perfectamente. Adelante, muchísimas Continuemos. Gracias. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Como mencionó la compañera, mi nombre es Byron Apolo Aguilar
Y en la tarde de hoy les vengo a explicar un poco acerca de la metodología de selección de levantamientos artificiales en campos petroleros. Vamos a tener un poco, una pequeña introducción, la metodología que se ha propuesto y la aplicación de esta metodología en el campo petrolero, en la industria oil and gas. Vamos a comenzar definiendo qué es un sistema de levantamiento artificial. Un sistema artificial no es más que un equipo que nos permite producir los fluidos de fondo hasta superficie cuando el pozo ha dejado de fluir naturalmente. Un pozo deja de fluir naturalmente cuando éste ya no tiene la energía suficiente de llevar estos fluidos hasta superficie. Como podemos observar en la gráfica, un pozo llega a dejar de fluir naturalmente y se le debe aplicar o implementar un levantamiento artificial, entre los cuales se tienen los más utilizados son el bombeo mecánico y el electrosumergible. Cabe recalcar que el 90% de los pozos que están activos al menos utilizan un sistema de levantamiento artificial. Continuando, vamos a clasificar los sistemas de levantamientos artificiales que se tienen, los que se utilizan más en la industria petrolera. ¿Cómo son? Se los puede clasificar aquellos levantamientos que alivianan la columna de fluido mediante la inyección de gas, que es el método de gas lift, y los que necesitan de una bomba para para añadir energía al yacimiento, como son el bombeo de cavidades progresivas, PCP, bombeo mecánico, bombeo electrosumergible, ESP, o bombeo hidráulico, JEC, que son actualmente los más utilizados dentro de la industria. Continuando, vamos a mencionar la selección de levantamientos artificiales. Cabe recalcar que para la selección debemos tomar en cuenta los criterios, es decir, establecer una metodología para la selección. También debemos tomar en cuenta el tiempo de análisis de cada uno de los pozos de un campo petrolero y así también aprender de otros campos las lecciones que nos dejan de enseñanza para obtener el levantamiento artificial apropiado y así tener una selección integrada de la experiencia tanto de operador y servicio. Y en conclusión, se tendrá un beneficio sostenible. Algunas metodologías hay que destacarlas como son la metodología TOXIS, la clasificación de Brown, entre otras que son muy buenas y que nos hemos apoyado en ellas. También hay que destacar que hay algunas gráficas que nos permiten visualizar de mejor manera el rango de producción que tienen cada uno de los levantamientos artificiales y hasta qué profundidad nos permiten los levantamientos artificiales trabajar. Por ejemplo, en las gráficas de Weatherford se tienen en la primera gráfica para altos caudales y en la segunda gráfica para bajos caudales, en la cual en el eje X se tiene la profundidad y en el eje Y se tiene la producción. Mientras que en la gráfica de Schlumberger se tiene en el eje X la producción y en el eje Y se tiene el levantamiento, las profundidades de cada uno de los sistemas de levantamiento artificial. Y por ahí viene el tema de la metodología que se ha propuesto. Se ha basado en una preselección y selección de levantamiento artificial para lograr así un levantamiento artificial apropiado en el seleccionamiento. Por ende, hemos relacionado dos parámetros muy importantes para la creación de una gráfica o matriz, que es el índice de presión del yacimiento, que nos indica la energía que posee este, y el índice de productividad, que nos indica la capacidad productiva de nuestro pozo. Como tenemos las ecuaciones, el índice de presión del yacimiento no es más que un gradiente que se relaciona a la presión de reservorio con la profundidad de la formación productora en TBD, mientras que el índice de productividad, fórmula conocida en el campo petrolero, que es la relación del caudal para el diferencial de presión conocido como drawdown, que es presión de reservorio menos presión de fondo fluyente. Cada uno de estos parámetros cuenta con valores teóricos, de los cuales estos valores teóricos los hemos puesto en una gráfica o una matriz para la preselección y selección de levantamiento artificial. Como mostramos en la gráfica, en el eje X hemos colocado los valores teóricos del índice de productividad y en el eje Y los valores teóricos del índice de presión del yacimiento, con los cuales formamos áreas en las cuales nos permiten tener criterios de seleccionamiento. Un ejemplo, se ha dividido en áreas de baja productividad, mediana y alta productividad, y mayor a 2 son excelente productividad. Cabe recalcar que cuando estamos en el área 1, 4, 7, 10,
necesariamente debemos utilizar un levantamiento artificial. Y si estamos en el área 1 y 4, también debido a su baja productividad que tiene, presentan los pozos. Mientras que si está en el área 2, 5, 3, 6, se puede o no utilizar un levantamiento artificial. Cabe recalcar que un levantamiento artificial también se lo puede implementar cuando un pozo esté en flujo natural para darle mayor producción al pozo y así mayor rentabilidad al campo petrolero. Y si nos encontramos pozos en el área 8, 11 y 9, 12, necesariamente se debe implementar este tipo de sistema. Una acotación, por ejemplo, si nos encontramos, como mencioné, en el área 2, 5, 3, 6, nos encontramos con índices de presión del yacimiento que el pozo puede fluir naturalmente. Continuando, la preselección del levantamiento se termina una vez que se tiene en cuenta el índice de productividad. Hemos seleccionado aquí, tenemos de ejemplo la tabla, si tenemos el número 1, significa que es el levantamiento más apropiado, y como número 2, la opción siguiente de levantamiento. Y como 3, no es el más apropiado para la selección en estos casos. Ejemplo rápido, si estamos en baja productividad, tenemos que el bombeo mecánico y el bombeo hidráulico son los más apropiados en esta preselección, y como segunda opción tenemos el gas lift. Basándonos en esto, la preselección, contamos con la selección. Esta selección nos permite tener en cuenta las ventajas y desventajas de cada uno de los levantamientos artificiales. Aquí tenemos parámetros determinantes, limitantes y complementarios. Los parámetros determinantes son aquellos que tienen una mayor influencia al momento de la selección del levantamiento artificial. Cabe recalcar que estos no pueden ser modificados ni física ni económicamente, como son la producción del pozo, la profundidad donde está el gas. Y como limitantes son aquellos parámetros que delimitan la eficiencia del levantamiento artificial, de la utilización o implementación de este, como son la temperatura de reservorio, la gravedad API, el dog leg, los grados de inclinación del pozo, el tipo de locación y la disponibilidad tanto de energía eléctrica, de gas comprimido y de fluido motriz. Y como complementarios son otros parámetros que se los debe tomar en cuenta, no son muy influyentes, pero sí se los debe tomar en cuenta para tener un mejor criterio de selección. Teniendo en cuenta todos estos parámetros, nos encontramos con la ventana de operación o compendio de información de los levantamientos artificiales, o también conocido como screening, donde constan estos parámetros que mencioné con cada uno de los valores operativos de cada uno de los levantamiento artificial. Como podemos observar en la gráfica, en la tabla, tenemos los parámetros, la continuación de la tabla y llegamos a la selección mediante una tabla de valoración. Esta tabla de valoración, ¿qué nos permite? Nos permite visualizar y obtener la ponderación mayor del levantamiento artificial que va a ser el más apropiado. Entre ellos, cabe recalcar que si estamos con 1 aquí, de valor 1, significa que el pozo en estudio está dentro de los rangos operativos de cada uno de los levantamientos artificiales. En cambio, cuando tenemos los parámetros que son manejo de corrosión, manejo de gas y manejo de sólidos, debemos tomar en cuenta que esto es de una manera cualitativa, se lo ha tomado en cuenta, y que se le da el valor de 3, 2 y 1. El valor de 3 cuando el manejo de gas de cada uno de los levantamientos artificiales es excelente y puede manejar un rango entre severo, medio y leve. Y así para un bueno que es valor 2 y un malo que es valor 1, que el bueno está solo medio y leve y malo es leve. Esta sería la metodología a seguir para la selección apropiada de un levantamiento artificial. La aplicación en el campo petrolero que se hizo el estudio, debemos tomar en cuenta los parámetros de reservorio, calculamos índice de presión del yacimiento, índice de productividad, hacemos match en la gráfica, preseleccionamos el levantamiento artificial mediante el índice de productividad y realizamos la selección apropiada con el compendio de información del levantamiento artificial que se tiene. La aplicación se la hizo en un campo acá en Ecuador, llamémoslo un campo X. Aquí presentamos la siguiente tabla donde constan de donde está la formación productora, los barriles producidos, el BCW, el GOR, la salinidad y la gravedad API. Una vez realizando el estudio, teniendo todos los parámetros mencionados,
Realizamos el match en la gráfica, vemos en qué área nos encontramos, realizamos la preselección mediante el índice de productividad y por último nos basamos en los parámetros determinantes, complementarios y limitantes para realizar la selección apropiada del levantamiento artificial. La tabla de resultados que la mostramos, para tener un poco de matemáticas aquí, y la visualizamos mejor en la gráfica, en la matriz, donde nos permite observar que la mayor cantidad de pozos se encuentran en el área de baja productividad y 3 pozos se encuentran en el área de alta productividad. Con lo cual tenemos el siguiente análisis y resultados, que para 9 pozos, el levantamiento artificial óptimo o apropiado es el levantamiento hidráulico YEP, debido a su índice de productividad que es considerable y a su considerable producción que se tiene en cada uno de estos pozos. Mientras que para 4 pozos, el levantamiento apropiado u óptimo es el bombeo mecánico debido a su bajo índice de productividad y baja producción que se tiene. Y para 2 pozos, el bombeo electrosumergible es el más apropiado u óptimo debido a su alto índice de productividad y alta producción. Y finalmente, tenemos las conclusiones de esta nueva metodología. ¿Qué nos permite? Esta nueva metodología nos permite tener en cuenta una preselección y selección de levantamiento artificial. También nos permite visualizar de mejor manera la optimización del levantamiento artificial. ¿Qué quiero decir con eso? Que, un ejemplo, tenemos pozos con bombeo electrosumergible y a medida que pasa el tiempo, el bombeo ya deja de ser eficiente y se debe cambiar de sistema de levantamiento y puede ser a un hidráulico y después de un hidráulico pasar con los años a un bombeo mecánico. Como conclusión general, esta metodología propuesta consiste tanto en una preselección y selección de levantamiento artificial, que nos permite tener la selección apropiada y eficiente de cada uno de los pozos para generar la mayor rentabilidad de la producción de todos los pozos y en sí ayudar a la rentabilidad económica del campo petrolero. Bueno, eso ha sido toda mi presentación. Quiero agradecer tanto a la ISP Northeast Colombia por darme esta oportunidad de dar a conocer conocimientos y compartir con colegas de otras nacionalidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Byron, por tan interesante charla. En el momento no tenemos preguntas, pero igual les recordamos a toda nuestra audiencia que pueden ir dejando sus preguntas en los comentarios y al final de la charla volveremos contigo, Byron, a resolver alguna de las inquietudes. Correcto. Ya dejo de compartir pantalla, ¿no? Adicionalmente, queremos recordarle a nuestra audiencia que en el comentario fijado están los links de inscripción para el envío de temas de interés en la industria y para poder inscribirse a este programa. Les recordamos que este programa recibe a personas que tengan 35 años o menos. Asimismo, queremos invitarlos a la segunda sesión del programa Regional Remarkable Speaker, donde el magíster Jorge Forero Sanabria, quien tiene más de 25 años de experiencia en la industria oil and gas, nos hablará de los fundamentos del gerenciamiento de acuíferos en el fracturamiento hidráulico. Esta charla magistral se llevará a cabo en el próximo miércoles 5 de agosto a las 5 de la tarde. Le damos paso a continuación a nuestra segunda invitada. Beatriz Golindano es ingeniera de petróleo, egresada de la Universidad de Oriente, Venezuela. Es científica de datos con 2 años de experiencia en el área de gestión y análisis de datos en el área de producción de oil and gas. También es analista de requerimientos de software en proyectos de soluciones de gestión de datos del negocio de exploración y producción petrolera. Conferencista nacional e internacional en el área de Data Science. Voluntaria SPI desde el 2014. Actualmente es Program Chairperson de la SPI Eastern Venezuela Section. En su presentación, Let's Talk About Data Science Applied in Oil Production, nos hablará sobre cómo la transformación digital ha generado grandes cambios en la industria del oil and gas, convirtiendo el dato como activo de gran valor para las organizaciones. El Data Science es una forma de promover el buen aprovechamiento de estos datos y dar soluciones clave para interrogantes del negocio.
Le pedimos entonces a Beatriz que por favor encienda su micrófono y su cámara. Adicionalmente, Eli, te pedimos por favor que nos colabores para compartir la presentación de Beatriz. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Beatriz. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, estaba probando sonido. Kelly, okay. Cuando... ¿Me puedes confirmar cuando se vea la presentación, por favor? Claro, ya, casi, ya está casi por salir. Listo. Ok, ya, ya la veo. Ver. ¿Beatriz, la ves? Sí, listo. Bueno, entonces la audiencia es toda tuya. Adelante. Ok, perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Como ya saben, yo soy científica de datos. Y vamos a hablar un poco acerca de cómo funciona el análisis de datos en el área del data science, del área del oil and gas. Entonces, adelante por favor. Vamos a comenzar con el primer tópico, que es la transformación digital. ¿De dónde parte la importancia de la analítica de datos en nuestro entorno? Nosotros actualmente vivimos la transformación digital a partir de la industria 4.0. Tenemos varias evoluciones industriales y a medida que vamos presentando situaciones, vamos comenzando a tener esas evoluciones. ¿Okay? En el área de automatización nos dejó gran cantidad de datos. Ahorita muchas son las plataformas que estamos experimentando, todas las redes sociales, todo eso. Entonces, comienzan los datos, todos los datos, incluyendo en los datos a nivel de industrial, comienzan a generar vida, a generar grande información que nos puede beneficiar a nosotros para poder dar respuesta. Entonces, debido a eso, comienza una transformación digital que esta transformación no puede darse así como así. Entonces, a partir de la experiencia, la experiencia y varias referencias que he revisado, entonces podemos encontrar que las dos principales vertientes o los dos principales componentes de esta transformación digital van desde la administración del dato hasta el data science. Es importante hablar de la administración del dato porque es la primera parte para tener un buen análisis de datos. Entonces tenemos la administración que compone, adelante por favor. La administración del dato compone de la adquisición, validación, almacenamiento y protección de los datos. Entonces nosotros recibimos los datos y tenemos que almacenarlos, tenemos que velar porque se cumpla porque nuestro dato esté íntegro, porque tengamos la integridad del dato. Eso que ven en letras grandes, la integridad del dato, porque si nosotros no tenemos la integridad del dato, nosotros no podemos trabajar con ellos, no podemos saber de cuáles son sus fuentes, de dónde viene, cómo se compone, cómo está estructurado. Entonces, parte desde la adquisición, tenemos que buscar una buena fuente, tenemos que saber cuál es nuestra fuente del dato. Validación, tenemos nosotros con el conocimiento del negocio, de cualquier negocio, y en este caso de nosotros, que la industria petrolera, debemos validar que sea un dato coherente, un dato físicamente coherente, y de ahí parte también a la protección. Tenemos que buscar las maneras de poder velar por nuestros datos, porque ahorita en la actualidad del dato, gracias a todas estas investigaciones acerca de cómo podemos utilizarlos, se ha convertido en el principal activo de nuestras organizaciones. Entonces, de ahí debemos protegerlo, debemos velar por él para que nos puedan dar grandes resultados. Y por último, el almacenamiento. Debemos resguardarlos en lugares seguros, debemos resguardarlos en lugares donde no se pueda alterar esa integridad del dato del que les estoy hablando. Adelante, por favor. Ahora sí, vamos a partir del data science, que el data science, hemos escuchado diferentes palabras, no sé si han escuchado como la minería de datos, han escuchado machine learning, han escuchado aprendizaje automatizado, procesamiento de lenguaje natural. Entonces, todos esos componen el data science.
que el data science no es más que la ciencia que estudia el dato, que es la ciencia que estudia los datos, que ve que se puede resolver en ellos, buscan desde ciertos aspectos o ciertos datos en los que no, a simple vista no tienen relación alguna o no tienen algún significado, entonces investigamos ahí qué podemos hacer de ellos. Entonces, para estudiar ese dato, para hacer una ciencia que compone un dato, necesitamos tener una metodología. Entonces, para llevar a cabo un data science, el data science o la analítica de datos que nos pueda ayudar a resolver alguna inquietud del negocio, entonces necesitamos varios pasos que van desde la exploración del dato, desde que yo tengo mi dato, lo veo, lo evalúo, que ya debería estar bien almacenado, entonces parto a la visualización, porque a veces tengo gran cantidad de datos, son millones y millones de filas de datos, entonces yo tengo que buscar una forma de ver cómo se comportan esos datos, porque en una tabla, gran cantidad de datos, no podemos ver el comportamiento como tal, entonces debemos visualizarlo. El data cleaning es una parte importante del data science, porque ellos nos, en data cleaning nosotros podemos tomar el dato, podemos tratarlo, podemos mejorarlo respetando su integridad, podemos hacer trabajos allí que también el data cleaning le llamamos preprocesamiento. Y bien sea con modelos matemáticos, modelos estadísticos, nosotros ahí es donde buscamos crear, adaptar ese pequeño nicho de negocio que podemos darle esa respuesta. Adelante, por favor. Hoy en día, para poder hacer los procesos de la ciencia del dato, tenemos lo que es la estadística. La estadística ha tomado parte importante del dato, describir el dato mediante estadística descriptiva, estadística inferencial. También nos ayudan, como les he dicho, gracias a los sistemas de información, podemos ayudarnos con un lenguaje de programación. En este caso yo lo estoy colocando Python, porque es el que estoy utilizando actualmente. Y tenemos los paquetes de Data Science, pueden ser paquetes matemáticos, paquetes estadísticos. Entre algunos menciono el Pandas, NumPy, Matplotlib, y Scikit-learn también. Adelante, por favor. Ok, listo. Entonces, vamos a ver una pequeña aplicación del data science aplicado en el negocio de producción. Este es un trabajo que he venido haciendo en estos años de experiencia, que es la estimación de la tasa de producción para el cálculo de la distribución de producción, el back allocation. Entonces, cómo voy desarrollando con cada uno de los pasos toda la información que recibo. Primero, para la exploración del dato, entonces nosotros ahora tenemos un llamado el campo digital petrolero. Entonces, ese campo digital petrolero existen sensores, existen puntos de toma de datos. Entonces, en eso, cada uno de esos puntos de toma de datos, que en el caso del pozo, lo podemos encontrar en fondo y en superficie, que esos son data, lo que llamamos data fuerte, data clave, porque depende de su frecuencia, es la que nos va originando toda la vida del pozo. Entonces podemos capturar la presión de fondo, presión de cabezal, y pues, como pueden ver en la tabla, en la imagen de arriba, nos viene toda esa data fuerte, pero nos viene de forma desordenada, tal cual como lo captan los sensores. Entonces nosotros comenzamos el
primer trabajo, que es podamos entender. Siguiente, por favor. Comenzamos después la visualización de datos, que aquí comienzo todos esos datos, todos esos millones de datos que tengo. Entonces comienzo a visualizarlos, puede ir utilizando diferentes gráficos. En este caso yo utilicé la librería de Python que se llama Matplotlib, donde existen gran cantidad de gráficos estadísticos, gráficos lineales, gráficos de dispersión. En el de la correlación de Pearson puedo determinar el grado de correlación que tienen cada una de las variables o cada una de las características que tiene mi post. En el histograma puedo determinar cuánto varía mi dato y así puedo evaluar su comportamiento, y el diagrama de dispersión puedo evaluar cuál es la tendencia que tienen mis datos. Siguiente, por favor. En el data cleaning, entonces comienzo el preprocesamiento de datos para el modelado. Entonces, en esta fase, en este preprocesamiento, podemos completar datos, podemos eliminar datos nulos y datos duplicados. Si pueden dar cuenta, en la exploración de datos, en la parte de exploración de datos, vimos muchos datos nulos. Esos que tienen de la forma, los que pudieron verlo, NaN, eso significa que son datos nulos. Entonces, comienzo mediante, también me puede ayudar la de estadística descriptiva para poder completar los datos, porque tengo, no los puedo completar así como así, tengo que, de acuerdo al conocimiento del negocio, puedo evaluar cómo los puedo completar o cómo los puedo eliminar, porque tengo que, recuerden que hay que proteger la integridad del dato. Siguiente. En el modelado de datos, ya al final, el modelado de datos, después que hago mi preprocesamiento y tengo mis datos ordenados y listos para ejecutar el algoritmo, entonces en este caso, para el modelado de datos, se utilizó el algoritmo Gradient Boosting, que es basado en el árbol, en el famoso en estadística árbol de decisiones, donde el modelo va corriendo y a medida que el modelo va originando respuestas, va originando formas de poder mejorar el modelo. Utilizando el paquete Scikit-learn es donde comienzo a trabajar con el modelo de XGBoost. Tomando los datos del cabezal del pozo, de la presión de fondo, de la tasa multifásica del choque y de la presión de la tubería de la tubería de producción. Allí, en estos datos fueron seleccionados mediante previa investigación y basados en el dinamismo que tienen estos datos, en la frecuencia de toma de datos de ellos. Entonces, estos datos, por ser datos fuertes, entonces los proceso y ahí me originan una respuesta, que es la tasa de producción de petróleo para la estimación del back allocation o la distribución de la producción en cada uno de los pozos a cierre de mes. Adelante, por favor. Bueno, esta fue toda mi presentación. Gracias a la sección por evaluar mi trabajo. Cualquier cosa está en mi correo para cualquier duda, para cualquier pregunta. Y muchísimas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias a ti, Beatriz, por hacer parte de esta séptima sección. En este momento veo que tenemos una pregunta vía YouTube. Elizabeth Ayala nos pregunta, ¿cómo se comporta Python cuando ingresas un número considerable de datos? Cuando se hace simulación de Monte Carlo y se hacen varias iteraciones, ¿tiende a demorarse para obtener un resultado? El tiempo de respuesta de Python va a depender de cómo tengas organizados los datos. Por lo general, los tiempos de respuesta de Python son muy rápidos debido a que él internamente tiene procesos que van corriendo dentro de... Thank you.
Beatriz. Es lento, fue gráfica. Pero Python, los tiempos de respuesta son muy rápidos, casi de segundos. Ok, muchísimas gracias, Beatriz. Tenemos otra pregunta. Samuel Martínez Hernández nos pregunta vía Facebook. ¿Cuáles son los retos más importantes que la industria presenta para la aplicación de estas tecnologías de manera masiva? Es decir, en muchos más campos y más áreas de la industria. ¿Es el costo de la tecnología un reto significativo? Uno de los grandes retos tendría es la aceptación de la aceptación de esta tecnología. A pesar de que la tecnología avanza muy rápido, la forma de adaptarnos tiene que ser de forma si se requiere, porque a veces menos es más. Entonces también va de la mentalidad de muchas organizaciones que lastimosamente dicen que si nosotros estamos bien así, ¿por qué debemos cambiar? Esta es una transformación que tiene que hacerse de forma paulatina. Hay muchas organizaciones que lo han hecho de forma muy rápida, otras lo han hecho de forma muy lenta, y esto tiene que ser de forma paulatina. Entonces, para que todos los datos no sean tan abrumadores, entonces nosotros debemos ir respondiendo y debemos ir utilizando todo esto para ir respondiendo pequeños nichos de negocio, bien sean no solo en el área de producción, también puede ser en el área de perforación, en el área sísmica, en el área de yacimientos, en cualquier área que podamos responder una inquietud. Muchas gracias, Beatriz. Y tenemos una última pregunta de parte de Samuel Martínez vía Facebook. ¿Cuáles son, en tu opinión, las tres habilidades fundamentales que los jóvenes profesionales deben reforzar si están interesados en una carrera como Data Scientist en Oil and Gas? Bueno, las tres habilidades básicamente son las tres herramientas que les coloqué en una de las láminas, porque debemos tener primeramente los conocimientos de ingeniería, tenemos que tener conocimientos estadísticos, la parte lógica de la parte de ingeniería es pieza fundamental, aparte de saber lenguaje de programación. Les había comentado que Python era el único que les había colocado ahí porque era el que sabía, pero existen muchísimos lenguajes de programación que se han adaptado a este tema del data science, por ejemplo Java, por ejemplo R. Entonces, aunque Python y R se han considerado los que tienen la batuta en este tema, porque son los que tienen mayor comunidad, sobre todo Python, y tienen mayor documentación sobre esto. Muchísimas gracias, Beatriz, por compartir tu conocimiento con nosotros desde el programa de Young Professionals. Te agradecemos muchísimo por haber estado este tiempo con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y a toda nuestra audiencia queremos informarle que desde la sección ESPI Noris Colombia estamos muy contentos porque esta semana nos notificamos que recibimos el premio Excellence Award. Este es el segundo premio de mayor prestigio otorgado a las secciones profesionales de la ESPI. Agradecemos a todas las personas que han visto o participado en alguno de nuestros programas y eventos, porque este logro no hubiera sido posible sin ustedes. Adicionalmente, le recordamos a la audiencia que en el comentario fijado están los links de inscripción para el envío de temas de interés en la industria y que este programa recibe a personas que tengan 15 años o menos. Para finalizar, queremos darle la bienvenida a nuestro último invitado del día de las Tech Talks de hoy. Víctor es ingeniero junior de yacimientos, Sius Energy Perú, egresado de la Ingeniería de Petróleo y Gas Natural de la Universidad Nacional de Ingeniería. Como estudiante, fue parte de la directiva ESPI Uni Student Chapter. Fue capitán del primer equipo Petrobowl de Perú en clasificar en la etapa mundial en Texas.
Tiene experiencia como intern en Well Services, en la empresa Petroalianza, en los campos de Venezuela, y experiencia de 4 años en ingeniería de yacimientos en los lotes 9 y 13 de la cuenca Talará, y en el análisis del potencial productivo en los campos de la selva peruana. Tiene experiencia en capacitación de jóvenes, profesionales y estudiantes. Es miembro activo de SPI Young Professionals y AAPG de Perú, participando en diversas actividades. En su charla, Let's Talk About the Value of Dynamic Information in Development Wells, tiene como objetivo abordar los puntos clave en los cuales un campo en actual producción puede identificar oportunidades adicionales de desarrollo mediante el análisis e integración de información dinámica, teniendo en cuenta la histórica y la actual. Asimismo, busca incentivar la toma de información necesaria para ser actualizada como datos de entrada y ajuste para la obtención de métodos analíticos y numéricos sólidos y consistentes que permitan futuros trabajos exitosos. Siendo así, le pedimos entonces a Víctor que por favor encienda su micrófono. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor. ¿Me podrías permitir compartir? Porque me parece que no está activado todavía la opción. Ok, ¿qué tal ahora? A ver. No, todavía no. ¿Todavía no? Listo. Ahora, ¿puedes intentar nuevamente, por favor? Ok. No me sale la opción. Solamente me sale la ventana. O si pueden compartirlo, porque la verdad no me sale la opción para compartir. Ok. Sí. Ok. Mejor. Eli, ¿podrías colaborarnos con compartiendo, por favor, la presentación de Víctor? Ya me salió ya la opción de compartir. Ok, entonces intentemos a ver si, sí. Víctor, con Víctor, a ver cómo nos va. Intentemos nuevamente. Okay. Confírmenme si se ve la pantalla, por favor. Bueno, en un momento, listo, perfecto. ¿Quieres colocarlo en pantalla completa? Sí, ok. Listo, perfecto. Listo, entonces bueno. Te dejo la audiencia en tus manos, Víctor. Muy buenas tardes con todos. Gracias, Kelly, por la presentación y gracias a la sección Noris Colombia por este espacio y esta oportunidad para poder compartir conocimientos y también generar un soporte para lo que es las habilidades blandas de los jóvenes profesionales, ¿no? El tema principal del cual voy a estar hablando en esta charla pequeña es del valor del análisis de datos dinámicos en campos de desarrollo y su utilización para poder identificar oportunidades y estrategias adicionales de desarrollo. Como primer punto, y bueno, de manera general, quisiera mostrar esta imagen, que es una imagen sacada de un paper muy, muy famoso, que es de gestión integrada de reservorios, principalmente para mostrar, ¿no?, la cadena de procesos de un campo, ya sea de petróleo o de gas, desde la etapa de exploratorio hasta la etapa de abandono. Principalmente lo que quiero mencionar es que la información tanto estática como dinámica es muy importante y crucial tomarla durante toda la etapa o durante toda la vida del campo, principalmente en la etapa inicial, ¿no? Hablamos de núcleos convencionales, registros especiales, pruebas de formación, lo que son pruebas de presión a cable, ya sean XPTs o diversas herramientas que nos puedan ayudar a hacer un modelo inicial, un modelo estático. Y luego, durante toda la vida del campo, ya sea durante la etapa primaria, que es la más grande, y durante la etapa secundaria y terciaria, siempre se puede tomar información, ya sea en tiempo real o ya sea adquiriendo alguna herramienta necesaria, ¿no?, en algunos pozos donde se pueda realizar. Aquí en esta segunda diapositiva, principalmente lo que quiero mostrar son los retos a los cuales está expuesto un campo en desarrollo, ¿no? Nosotros vemos aquí dos curvas. La curva verde es una curva de petróleo de un campo pequeño de la cuenca Talara, es un ejemplo que he traído, y la curva negra es una curva de líquido, ¿no? Está en barriles por día. Y en el eje de la derecha tenemos el número de pozos. Como ven, el número máximo de pozos llega hasta los 120 aproximadamente.
pero durante la etapa primaria se ve bien marcado todas esas fases, ¿no? La etapa de delineación llega hasta un plató donde se tiene, ¿no?, un desarrollo, ¿no?, progresivo, y hay una etapa en donde no tenemos actividad por diversos factores que pueden ser debido a crisis, debido a secciones de espera en el tiempo, ¿no?, donde no se ha hecho inversiones y se ve la marcada declinación a la cual está expuesto un campo en primaria, ¿no? Luego se ve lo que es una adecuada gestión para poder realizar una campaña masiva de drilling y donde se obtiene el mayor pico de producción del campo. Y luego, finalmente, cuando ya tienes una producción primaria, lo que se hace es esta curva azul o celeste, es una curva de inyección de agua, en donde se ha aplicado dos etapas, la etapa 1 y etapa 2, para poder inyectar agua prácticamente a la mitad del campo y poder sostener la producción en el tiempo y evitar esta declinación por primaria que ya se veía marcando en esta etapa, ¿no? Entonces, los retos principales aquí es la declinación, que uno necesariamente tiene que estar haciendo actividad a lo largo de toda la vida productiva, ya sea selección de pozos de drilling nuevos, selección de workover, selección de pozos, drilling por respuesta de secundaria o incluso perforación de inyectores. Entonces, cada una de estas propuestas tiene que estar amarrada mínimamente a un modelo analítico y de preferencia tener un modelo numérico ajustado. Entonces, ese es el objetivo de esta presentación, principalmente centrándose en la utilización de los datos dinámicos para poder generar estos modelos. Entonces, yo he escogido 6 rubros en los que un campo en actual producción puede tener información dinámica, ¿no? Lo voy a mencionar rápidamente, ¿no?, porque son temas muy conocidos. Tenemos la información de los pozos, como son caudales, y tenemos presiones tanto en cabeza como en fondo, ¿no? Sobre todo si le bajamos una herramienta de memory gauge, o de repente si tenemos un sistema de levantamiento artificial de bombeo electrosumergible, tenemos sensores también de presión. Entonces, toda esta información nos sirve como información dinámica. Tenemos los PLTs, que son registros a case hall que se bajan para poder tener la segregación de producción. Tenemos todo lo que es well testing, ya sean build-ups, drawdowns, fall-off tests que se hacen a pozos inyectores. Y aquí también estoy incluyendo la parte de committers, que son un registro, en realidad es una medición física, pero en donde se ha demostrado que hacer un build-up, o sea, a pozo cerrado, sin extraer el sistema de levantamiento artificial y con ecometers, es posible realizar un registro de la presión estática y posteriormente hacer un PTA y obtener los parámetros de reservorio deseados, ¿no? Sin ni siquiera tener la necesidad de meter el equipo al pozo, extraer el sistema de levantamiento artificial, ahorrándote muchos costos. Luego tenemos la parte del minifrac. Generalmente cuando se hace una estimulación de un pozo generalmente apretado, bueno, en un reservorio generalmente apretado, lo que se hace es fracturamiento hidráulico. Se hacen dos operaciones secuenciales, que es el minifrac y luego el mainfrac, que es en realidad el fracturamiento como tal, ¿no? Pero en la etapa de minifrac nosotros podemos tomar la información después del cierre, dejamos declinando la presión, ya sea en cabeza o en fondo, dependiendo de dónde tengamos el sensor, y podemos adquirir la información de presiones, ¿no? Esta información la podemos procesar también mediante PTA, específicamente es un análisis after closure, donde podemos obtener también los parámetros del reservorio, que también serían parte de la información dinámica. Y también tenemos lo que es las gradientes de fractura, que también son información dinámica, porque en el tiempo sabemos y por experiencia se tiene que las gradientes de fractura varían con la depletación del pozo, ¿no? Tiene mucho que ver con el grado de depletación de una estructura. Luego tenemos la información de wireline formation testing, que principalmente es medición de presiones a cable en open hole. Generalmente se hacen después de una... La medición del open hole electrical logs, después de correr el triple combo, se corre un wireline formation testing para poder obtener presiones de reservorio y movilidades, que también entran en la parte de información dinámica. Y finalmente tenemos lo que son los smart fields, ya cuando tenemos un campo donde ha tenido una inversión mucho mayor, donde se tiene alta tecnología como los PDGs, que son sensores de fondo permanentes, los cuales tú puedes tener en tiempo real lo que son las presiones de cabeza, temperaturas de cabeza, presiones de fondo, también temperatura, caudales, ¿no?, segregados, todo un sistema SCADA, y con esta información podemos realizar modelos predictivos de Artificial Intelligence, Machine Learning, y muchos de los procesos que también mencionó Beatriz. Seguimos. Entonces,
Toda esta información que vemos aquí en esta diapositiva podemos analizarla mediante 6 disciplinas que las tenemos aquí. Y yo he cogido este diagrama muy interesante de Kappa, ¿ya? Que es un software proveedor de todos estos análisis, de todos estos software. El más conocido es el Sapphire, que es para PTA, para Pressure Transient Analysis. Nosotros vemos acá una estructura grande, ¿no? Y también está sectorizada una descompartamentalización, ya sea como un bloque separado mediante unas fallas o discontinuidades en donde se tiene un pozo. Entonces, en esta imagen tenemos un corte de ese pozo y tenemos marcadas con colores 6 zonas. Estas 6 zonas es el alcance que va a tener el análisis de datos dinámicos que vemos aquí en la parte inferior. Entonces, vamos a recorrer por cada uno de ellos. Arrancamos el análisis nodal, que es uno de los puntos que está relacionado también con lo que expuso Bayro. El análisis nodal principalmente se da para analizar la capacidad de entrega del reservorio hacia el pozo y la capacidad de extracción que va a tener el sistema de levantamiento artificial desde el reservorio, desde el fondo hasta superficie, ¿no? Lo que se analiza es el IPR, el BLP, ambos se superponen y se obtiene un punto de intersección que es el punto operativo en el cual el pozo va a producir, ¿no? Entonces, este análisis es muy importante al momento de hacer una completación o una selección de sistema de levantamiento artificial. Aquí es donde se obtiene el índice de productividad, que también puede ser usado para input, para el modelo que propone Byron, ¿no? Y también se hacen sensibilidades a los distintos parámetros, tanto del reservorio como del sistema de levantamiento artificial, para escoger el óptimo sistema, ¿no? Luego pasamos al production logging. El production logging también es un registro que va a nivel pozo, es decir, solamente va hasta las caras de las arenas. ¿De qué trata? Simplemente es, bueno, dicho de una manera simplista, es bajar una herramienta con unos spinners, flow meters y otras diversas herramientas que van a ayudar a identificar cuánto de producción te puede dar cada intervalo baleado, ¿no? Es decir, cuando normalmente yo tengo un pozo, baleo muchas zonas, abro muchas zonas, las completo y en conjunto las pongo a producir, pero tengo la incertidumbre de cuánto está produciendo de cada zona. Entonces, este PLT lo que te ayuda es a segregar esta zona, o sea, tiene el allocation de fluid rates por intervalo productivo y también te ayuda a identificar qué tipo de fluido, si es agua, petróleo o gas. De esa manera tú puedes tener una mejor gestión de los intervalos o de las zonas y de repente si son diferentes formaciones con mucha mayor razón. Y también te ayuda a identificar flujo cruzado, ¿no? Luego tenemos, antes de entrar al PTA, quisiera entrar al formation testing. El formation testing entra a, lo que es la investigación o alcance es hacia unos entre 50 a 80 pies a partir del radio del wellbore. Es prácticamente, dicho de una manera simple, es bajar una herramienta durante el open hole. Esta herramienta tiene sensores de presión y tiene un probador que se inyecta a la formación, se inserta y puede hacer un pequeño drawdown. O sea, extrae el fluido ¿no? que está frente a la cara de la arena, en este caso, y hace un build-up, el cual te permite hallar puntos de presión para cada intervalo. Es decir, este proceso de inserción y retracción de este probador se hace a los distintos tipos de arenas que tengamos en el yacimiento. Y esto nos puede ayudar a identificar las presiones del reservorio y las movilidades. Ahora, teniendo estos plots, podemos identificar incluso contactos de agua, petróleo o gas, petróleo, y también nos puede ayudar a identificar lo que es las movilidades, si hay interferencia entre dos capas. En realidad, este método es muy bueno. De hecho, es muy común usarlo en pozos exploratorios o de delimitadores, porque de hecho que te identifican lo que son los contactos. Pero también se ha demostrado, y nosotros en el lote 13 en Perú utilizamos el Formation Testing, registros XPT para pozos de desarrollo, y nos han dado resultados muy buenos y nos han ayudado bastante. Luego tenemos la parte del PTA, que es principalmente lo que todos conocemos, ¿no? Una prueba build-up, por ejemplo, que abarca hasta cierto radio de investigación, dependiendo de la calidad del reservorio, bueno, del yacimiento. Esta nomenclatura es un poco difícil, pero bueno, reservorio y yacimiento igual para Perú. El PTA puede abarcar inclusive hasta todo el área de drenes, siempre y cuando la calidad sea buena y el tiempo de prueba haya sido lo adecuado, ¿no? Entonces, como todos sabemos, el PTA lo que te da son la presión de reservorio, la permeabilidad efectiva del fluido y el daño. También dependiendo de los objetivos, si has llegado al periodo pseudoestable, puedes determinar
la presión promedio de todo el área de drene o todo el volumen poral, y también puedes identificar el volumen poral, un cálculo aproximado, ¿no? Y también puedes determinar lo que son los parámetros geológicos, ya sea distancia a canales, fallas, compartamentalización, reservorios composite, todas estas propiedades lo puedes determinar de un PTA. Y luego algunos análisis avanzados como son modelos de deconvolución o pruebas de interferencia. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una prueba transiente realizada en un pozo de la formación Muerto en la cuenca Taladra de Perú, donde se ve claramente lo que es una respuesta a un acuífero moderado, ¿no? De hecho, este es un pozo que se utiliza como fuente de agua, porque en realidad tiene un corte de agua por encima del 97-98%. Entonces, este agua lo utilizamos para el water flooding del campo. Bueno, pasamos a la siguiente, que es el Ray Transient Analysis. El Ray Transient Analysis ya va más allá. Abarca prácticamente todo el área de drenaje. ¿Por qué? Porque el PTA, si nos recordamos, es el cierre del pozo se hace días, semanas, o inclusive podría tratarse hasta meses si es que es una prueba extendida. Pero el RTA ya abarca toda la historia de producción. La data input para el RTA es caudales de producción, ya sean diarias, semanales, mensuales, durante, puede ser mucho tiempo, inclusive todos los años de producción del pozo, y también toma en cuenta como input las presiones fluyentes del pozo, las presiones fluyentes, siempre y cuando tengamos información de ello, ¿no? Si es que no tenemos presiones fluyentes, podemos a las presiones de cabeza transformarlas a presiones fluyentes mediante modelos, los cuales nos permitan realizar tranquilamente el análisis. Entonces, estos análisis al realizarse nos pueden ayudar a identificar todos estos parámetros, ¿no? Como la presión promedio del reservorio, un esquema de depletación, porque lo que aquí se hace es un history match y yo puedo saber cómo ha sido la depletación del reservorio o del yacimiento durante toda la vida productiva del pozo hasta la actualidad. Inclusive puedo determinar un original oil in place dinámico a nivel de volumen poral interconectado. Y una de las cosas muy, muy importantes que también te puede determinar es una distribución de mapa de presiones a través del tiempo e inclusive si tú tienes la distribución de mapa, un mapa de distribución de presiones actual, puedes identificar zonas que no han sido depletadas, no han sido drenadas y puedes tener oportunidades adicionales de desarrollo para poder seleccionar una ubicación para un pozo nuevo o un workover, ¿no? Finalmente tenemos el numerical modeling, que como vemos en el diagrama es prácticamente un full field. Abarca todo lo que es el campo y va a depender bastante de los objetivos. Si es que tú tienes un análisis numérico ya sea ligero, ¿no? Que hay software como Rubis, que es también de capa, que lo puede modelar, o si quieres utilizar CMG, Eclipse o, no sé, T-Navigator, son modelos un poco más sólidos, necesitan un grillado mucho más definido, de alta resolución, pero igual, los objetivos de un modelo numérico es principalmente hacer el history match para poder realizar los casos base y los casos de los escenarios adicionales de desarrollo y poder predecir el comportamiento de futura actividad que puedas realizar en un campo. Para finalizar, quisiera mostrar un caso estudio aplicado muy completo, ¿okay? En donde se han utilizado todas estas disciplinas, desde lo que es el análisis nodal hasta lo que es RTA y information test. Este es un bloque, ¿no? Principalmente lo que es limitado por fallas, son fallas sellantes, en donde tenía, bueno, cuatro pozos produciendo y tenía una locación, un pozo que tenía una locación, porque generalmente las locaciones se ponen en zonas donde no han sido depletadas, no han sido drenadas, y bueno, tienes alguna idea de que tienes un área aquí que no has drenado, ¿no? De acuerdo a un factor de recobro aproximado también. Pero lo importante sería definir cuánta energía yo voy a poder hallar en este pozo y si esa energía va a ser igual para todas las unidades de flujo. Entonces, en este registro que tenemos aquí, tenemos dos zonas, la zona A y la zona B. La zona B principalmente es la zona más prolífica, la mejor zona del campo, ¿no? Como ustedes ven, todos los parámetros de reservorio, tanto resistividad, gamma ray, densidad, porosidad, son muy buenos y el PEI es mucho mayor que la zona A. Por ende, en estos pozos, principalmente en el pozo 98, que es un pozo que estamos utilizando como referencia para los análisis, ha producido prácticamente más del 13% de factor de recobro. Y la zona A no ha sido tan desarrollada. Entonces, en este pozo, principalmente lo que se hizo fue
durante la completación, al inicio de vida, se tomó un production login para segregar la producción, para tener la producción segregada tanto de la unidad B como de la unidad A. Y también con la ayuda de las pruebas de producción de los otros pozos pudimos determinar cuál era el factor de recobro de cada una de las unidades. La unidad A, que era la unidad de menor, digamos, calidad de roca, tiene un factor de recobro de 6%, y la unidad A per B, que era la mejor unidad, más o menos un 13.5%. Entonces, esto se determinó, estos factores de recobro son a la fecha del análisis, ¿no? Antes de perforar este pozo. Entonces, lo que se hizo fue un PTA en este pozo, en el pozo 98, en la unidad A per B. Se hizo un PTA con Ecometer, ¿ok? No se utilizó Memory Gauge, se midió los niveles de fluido con un sistema de bombeo mecánico, no se recuperó el sistema de extracción, se monitoreó los niveles de fluido, se pudo extrapolar un BHP, el cual pudo ser interpretado mediante PTA, se identificó muy bien la zona radial y mediante las curvas de radiación lineal pudimos identificar la presión del reservorio de 178 PSI, que es una presión muy baja para hacer un reservorio de presión original más o menos 1500, y la permeabilidad, ¿no? Entonces, esto nos decía que en este punto ya teníamos 100 PSI en la mejor unidad. Entonces, si es un bloque relativamente pequeño, de unos 50 acres, definitivamente en esta zona estaría depletada, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue un análisis RTA. Ya luego, teniendo el análisis PTA, pasamos a hacer el análisis RTA de todo el bloque. Se utilizó la información del 98, toda la historia productiva del 98 y también la historia productiva de los pozos que han producido en esa zona. Entonces, mediante el modelo RTA, que utiliza como input, como lo mencioné, los caudales y también las presiones de fondo fluyentes, principalmente del pozo referencia, lo que se obtiene mediante el modelo RTA es esto de acá. Es un mapa de distribución de presiones que te dice exactamente, o bueno, de una manera analítica, cuánto de producción podrías encontrar en el pozo 128 en la mejor unidad. Y más o menos era 350 libras, que no era tan atractivo. Entonces, lo que se hizo aquí era que, como teníamos los factores de recobro muy bajos en el APRA, o en la unidad de menor calidad, decidimos arriesgarnos y perforamos el pozo. Se perforó el pozo, ¿no? Y se tomó un formation testing, que eran los puntos de presión por unidades, la unidad APRA y la unidad APRB. En la unidad APRA, que es la zona de abajo, efectivamente encontramos las presiones por encima de los 1000, 1000, 1200, 1400, es decir, presiones cercanas a la original. Y en la unidad APRB encontramos presiones entre 200 y 300, más o menos un promedio de 250, 280, que era lo que habíamos predecido con el modelo RTA. Efectivamente, este fue un buen pozo, solamente completamos la unidad APRA, porque esta unidad superior ya estaba depletada, y el pozo arrancó un promedio de 500 barriles por día, que fue prácticamente un pozo de 500 barriles en Talara, donde el promedio de producción de un pozo por drilling es de 180, un pozo bueno, un pozo de 500 barriles es muy bueno, en promedio mensual ha quedado en 270, ¿no? Entonces ha sido un caso de éxito, predecido por un modelo RTA, pero no nos quedamos ahí. Decidimos integrar esta información en el mismo modelo, obviamente como ya perforamos este pozo, nos dimos cuenta que la estructura era un poco más grande, y en este pozo 98 que ya tenía ya depletada la unidad APRB, decidimos analizar y realizar un modelo RTA, pero ya en la unidad APRA, o sea, en la unidad de menor calidad. Ya teníamos 3 meses de producción de este pozo que arrancó en 500 barriles, realizamos un modelo RTA con toda la información de la producción y el nuevo dato de información de presión de este 128, y logramos determinar, mediante un modelo RTA que tenía más o menos 1.390 libras de presión, ¿no? Cercana al original. Pero la zona que teníamos acá para realizar, obviamente, un workover, porque era un pozo ya perforado, eran de baja calidad. Entonces, decidimos ir, ¿no? Ir por este workover soportado por este modelo RTA. Realizamos el baleo, la fractura hidráulica en esta unidad APRA, y hicimos un análisis de mini falloff test, el cual, mediante el análisis after closure, podemos determinar lo que es la presión del reservorio, la cual nos salió en 1.400. En comparación con el modelo RTA, eran 10 libras de diferencia respecto de 1.390, un error de menos del 0.5%, y el workover quedó en 32 barriles de incremental por día, ¿no? Un workover muy bueno.
propuesto mediante y soportado mediante un modelo RTA definido luego de una información de XPT realizada, ¿no? Y finalmente, en este mismo bloque estructural tenemos la oportunidad aquí de encontrar un pozo, perforar un pozo nuevo validado por este mismo modelo RTA y que tendría una presión de cercana a los 1.400 libras, ¿no? Para la unidad tapera. Entonces, esa sería la conclusión final, que es muy importante el análisis y el manejo de la información y sacarle el mayor conocimiento a la información debe ser una tarea no obligatoria para un ingeniero de reservorios, darle vida a la información, ¿no? Principalmente eso es lo que quería mostrarles, algunas referencias que he utilizado en la presentación y bueno, esos son mis datos si es que quisieran comentar algo más adicional o quisieran que mencione algo más específico, ¿no?, de la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor, por esta charla tan interesante. Vía YouTube tenemos una pregunta de parte de Luis Torres. ¿Qué diferencia hay entre estos análisis y los análisis de geoestadística donde se usa el kriging y la covarianza para predicción de propiedades por análisis estocástico? Ah, mira, muy bueno, interesante pregunta. Bueno, solamente para que quede claro, el análisis geoestadístico principalmente se realiza, y de hecho yo puedo utilizarlo de input para realizar mi modelo. O sea, cuando yo hago un grillado para un análisis RTA, yo tengo que hacer una población de este bloque. Tengo que insertar propiedades. O sea, yo he hecho incidencia en lo que es la parte dinámica, pero definitivamente yo tengo que meter un mapa de porosidad, un mapa de permeabilidad, un mapa de saturación. Y esto definitivamente lo puedo hacer con valores constantes, pero si quiero un modelo más integrado, incluso en un modelo RTA, que es un modelo analítico, yo puedo ingresar el análisis geoestadístico, que principalmente el objetivo del análisis geoestadístico es realizar el poblamiento de propiedades petrofísicas. O sea, es más estático que dinámico. Ambos se pueden integrar y poder obtener estos resultados, y de hecho es lo que hemos realizado, ¿no? En realidad, yo tengo todo un modelo geoestadístico ligero en este bloque. Con eso yo creo que respondería la pregunta. Muchísimas gracias, Víctor. Sí. Muy interesante explicación. A continuación, quisiera invitar a Byron que prendiera por favor su cámara y nos acompañara un momentico, porque tuvimos una pregunta. Tenemos una pregunta para él. Hola, Byron. La pregunta nos la realizan vía YouTube y en esta nos pregunta Marcel Esparza. Dentro de la selección del sistema del levantamiento artificial, ¿se consideró un análisis económico? Esta metodología es sumamente técnica, más no se realizó un análisis económico. Se lo planea hacer para continuar, para fortalecer más la metodología, tomar en cuenta el análisis económico y las variables como son el TIR, la tasa interna de retorno, el BPN, el valor presente neto, la relación beneficio-costo y también la tasa de interés, para tener una metodología más robusta y así llegar al levantamiento apropiado y más que todo tener la rentabilidad económica con la parte del modelo económico que se piensa establecer y que nos genere más que todo, nos genere ganancias al momento de la selección del levantamiento artificial. Bueno, a continuación tenemos de parte de nuestra audiencia una pregunta para todos nuestros ponentes. Beatriz, ¿te encuentras por acá? Te invitamos por favor a que prendas tu cámara. Bueno, mientras tanto... Ok, listo, Beatriz. Entonces, esta es una pregunta para nuestros tres ponentes. Elizabeth Ayala nos pregunta vía YouTube. A través de la experiencia que han tenido, ¿qué consejos le pueden dar a los jóvenes profesionales recién egresados y que están a puertas de graduarse? Beatriz.
Ok. ¿Nos puedes, por favor? El consejo. Adelante. Ok. El consejo que le doy a los estudiantes que están terminando su carrera en general, no nada más del área petrolera, que busquen desde ya comenzar a desarrollar habilidades, porque que el mundo está cambiando. El mundo ahorita está dando muchos giros, muchos avances, entonces siempre habilidades para que no lo sorprenda en el momento que les. Muchas gracias, Beatriz, por tu recomendación. Byron, ¿qué nos podrías recomendar? Bueno, yo les podría recomendar en general, así mismo, como nos dijo la compañera Beatriz, para todos los ingenieros, desarrollar competencias blandas que ahora se está viendo que son muy necesarias para darse a conocer, como liderazgo, trabajo en equipo, comunicación efectiva, ser apasionado por lo que uno hace. Y estas serían las recomendaciones que les daría, leer no solo en la industria en la que estamos, sino leer más aparte, más allá de estas nuevas competencias que debemos desarrollar, de motivar a otras personas también para que lo hagan, la disciplina más que todo. Y con esto cierro mi comentario, debemos ser agradecidos constantes, y más que eso, es una frase de un mentor, agradecidos constantes, y le agrego ser aprendices constantes y unos inconformes permanentes, ya que no nos debemos conformar por lo que tenemos, sino seguir buscando más y más para llegar al éxito que queremos. Eso sería todo. Muchísimas gracias, Víctor. ¿Puedes, por favor, desilenciar el micrófono? Sorry. Ya, mire, yo concuerdo totalmente con mis compañeros. Yo le adicionaría a eso, bueno, haría influencia o incidencia principalmente en lo que es skills, como lo que son los lenguajes de programación principalmente. Obviamente el tema del idioma ya lo deberían tener cubierto, y si no, sí o sí meterse al tema del inglés. Y también mencionar, ¿no? Si bien es cierto, la situación ya desde hace 4 o 5 años está un poco complicada, sobre todo por el tema laboral, es ampliar su visión. Nosotros tenemos una carrera, somos formados como ingenieros de petróleo y gas natural, pero también podemos abarcar los ámbitos energéticos. Entonces, de alguna manera, yo pienso que también es bueno que abran su mente, no se cierren en una industria que han estudiado, que es muy importante, pero a nivel energético también el mundo nos necesita, ¿no? Entonces yo pienso que estamos formados para asumir estos retos, y los invito a que puedan también prepararse en ese tipo de energías alternativas, porque la matriz energética en realidad está cambiando, ¿no? Y definitivamente en algún momento va a pasar más a tener mayor influencia otros tipos de energías que vamos a estar preparados para todo. Esa sería mi recomendación principal. Muchísimas gracias, Beatriz, Byron y Víctor, por compartir con nosotros su experiencia. El programa Young Professionals y la sección SPI Norris se encuentra muy orgullosos y muy agradecidos con ustedes por haber estado durante esta horita y 15 minutos con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Adicionalmente, queremos invitar a toda nuestra audiencia a la segunda sección del programa Regional Remarkable Speaker, donde el magíster Jorge Forero Sanabria, quien tiene más de 25 años de experiencia en la industria oil and gas, nos hablará de los fundamentos del gerenciamiento de acuíferos en el fracturamiento hidráulico. Esta charla magistral se llevará a cabo el próximo miércoles 5 de agosto a las 5 de la tarde. Adicionalmente,
A toda nuestra audiencia les damos muchas gracias por habernos acompañado. Les recordamos que las diapositivas de estas sesiones y de las sesiones anteriores se encuentran en la página www.spinorist.co.org/yp y están disponibles todo el tiempo para su consulta. Agradecemos por la asistencia virtual a este espacio y les invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales para saber cuándo va a ser nuestra próxima sesión de SPI Young Professional Tech Talks y les deseamos un feliz resto del día.